Aguanta el aire, a los Bob Marley, vamos a quemarle. 420 a darle, fumo toda la tarde, frutos se comparten. Te trae hidrocannabino, le está en toda parte. Cannabis fumable, pa' la pachamama. Yo estuve en la cabecita.
antes que tiraran la muletilla, Cayetino. Así como te saco, tío Paco, mira cómo vengo y qué maltrato. Oye, hermano, ya déjense de jugar, necesitan representante que ocupe ese lugar. O Nitro. Mano. A ver qué dice. Nitro. Balbi. Balbi. Braga la lada, no. Vale, réplica, mira, réplica. No, el mejor jurado FMS, vamos a ir réplica. Yo sabía, hermano. Y me voy a dar tanto con las réplicas. Martín Quesada. Se habla del club, esa es la primera regla.
y después ascendiste, te voy a regalar todos los años que te perdiste. Qué gran poesía, mi bro. Ay,
CZ es un brígido, hermano. A mí no me gustaba tanto, pero hoy día me impresionó lo que hizo, hermano. Sí, le puso, no. Hoy día se ganó mi respeto ante él. ¡Sacre! ¡La sacre! La poesía con pata, bien. La poesía lleva el sol. Bien, bien. ¿Quién es CZ, weón? Mano, espectacular. Bicho, dale color, hermano, dale color. Buena, Panky. Buena, Pepe. Todo un cagado la risa, hermano. Tiene ambiente, Julián, hermano. Próximo año, Red Bull, papi, la gana y todo. Hasta la batería, chao. No, ya. A ver, ¿quién es el clasificado? ¡Pablo Neruda! Yo organizo Red Bull, bro. Ya está bien. ¿Por qué no me invitaste entonces? Porque con muchos malos jueceos ya. No, a verlo, si uno quería juecear. Empieza, mi cristal en la calle se empieza, no deja vivir.
No hables de despieza, ni presumas plaza, pasa que son de pesa. Repetido sin su bicampeón y ya no regresa. Ese es el problema, hermano, no digas nada. Que yo representaba el día que tengo estada. Y está bien que te guste la lata, disfruta de esa. Yo lo represento, tú que vendes a la empresa. Esa es la diferencia, hermano. Tú quieres decir que tengo habilidad. Y es que te lo dejo claro. Con la Red Bull se la ha chupado todo el trato. Yo le escupo la cara mientras gano el campeonato. Dale, Caremisa. Hay muchas cosas que el rival yo debo explicarle. Que no pueda, que está loco, que se desafare los cambios. Yo no soy el favorito, aunque me parece miserable. Yo no soy el favorito, yo soy el que va a ganarle. Ahora que voy por pena. Que no te regrese, yo no se va a sentir mal y va a sentir que sus rimas no son buenas. Hablaste de mi hijo, yo a mi hijo voy a enseñarle a rapear, a improvisar, a hacer estribillo, a ser sencillo. Le enseñaré todos los valores para que nunca sea como Pepe Grillo. Para que nunca sea como Pepe Grillo. A diferencia de mí, que es un egocéntrico de mierda, yo un tipo humilde y sencillo. Quería enseñarle las mejores cosas a tu niño, entonces míralo a los ojos y date cuenta de su brillo. Mira a los ojos, date cuenta de su brillo cada día. Porque él me motiva, él me inspiró a hacer esta poesía. Él me tiró para arriba, me enseñó que era un rapper de ría. Me dio todo lo necesario para ganarle al Pepe el día. Ganarle al Pepe el día no me parece cruel. Porque para mí es distinto la realidad. Que le enseñó a tu hijo, eso me parece bien. Lo triste es que tiene más a enseñarte él. Pero weón, que trabajo tiene que mierda estar haciendo. Donde mi hija, mi hija, no te quedaste de viejo. Hablaste de mi hijo toda la batalla de evento. Qué ironía de la vida que lo terminaste siendo. Yeah.
¿Qué dice el género? ¿Qué dice el género? Yo por mi mano. Grande cabro, weón. Por ustedes soy rapero. Vamos. Ay, ay, ay. Tenemos 17 más en gente. Esta ha sido pedazo de batalla que se mandaron los cabros, weón. Loco, bueno, weón. Por nitro. ¿Quién va? Nitro. ¡Gracias!
Ricardo Caleta, a todos sus escuelas, a Cáceres, a Culema, a Torre de Negocio, a Carlos, que también ha comido hace caleta de años, misma, para no poder hablar a todos, pero lo que se logre va a ser también el grupo de trabajo de todos nosotros. Gracias, Carlos, mi niño precioso que está aquí tan tranquilo, mi niño. Buena la batalla, ¿no? ¿Te gustó el freestyle, no? ¿Te gustó? Buena, justo ganador, ¿o no? ¿Ya está tu segunda ya que venía de esto? No, bueno, el Castro que el Nitro le puso bueno. Va a estar bueno. Sí, no, igual que los dos, que igual le puso bueno. Yo bueno. ¡Masacre! Estamos con una ficha galáctica, mi compadre, el que empezó esta pendejada, el bigosí de la weá. ¿Cómo estás, manito? ¿Todo bien? ¿Y tú? Salió todo. Y Nabo, ya que estamos ya con la energía un poco baja, ¿cómo se siente mi torito? ¿Cómo bien, se siente? Hermano, estuvo buena arda la Red Bull, el nivel brígido igual. ¿Mejor de la historia o no? ¿Usted que lleva años ahí viendo? A mí en lo personal me gusta un poquito más la que ganó Stigma el 2013. ¡Oh! Sí, ahí estábamos de jurado ahí. Sí, yo opino que estuvo más explosiva. En el papel esta era como brígida, pero creo que faltó. A mí me gustó la del 2015. ¿Cuál la de la que ganó Tom Crowley? ¡Oh! ¿En Conce? Sí, esa la F buena. ¡Venga, mi niño! ¡Venga, para acá! ¡Venga, mi niño! ¿Qué estás opinando? ¡Ven, pues, Tom Barbie! Ven. ¡Mira! ¡Mira, los campeones! Oye, el RC lo saben así con los amigos de México. Oye, estamos aquí con los campeones. Aquí los campeones de Red Bull. Está grabando, ¿no? Solo campeones de Red Bull. ¡Campeones de Red Bull! Los campeones de Red Bull están aquí. Nunca lo fuiste, por solo campeones de Red Bull. Y ahora soy jurado. Y todas las acerté de afuera de la galería, las acerté todas. Tom. Así que hermano, lo pasamos a detalle. Ahora es el único que no. Hermano, Tom no hizo ese breakdance culiado en la final. Aquí faltó un campeón. Ahí está. Estamos hablando de los campeones de Red Bull. Los campeones de Red Bull. ¿Nos vamos a comportar o no? Pero mira, si aquí están todos los campeones, ¿qué hace el Saga si no se puso los pantalones? ¿No le puso los pantalones? Y porque el que ganara y el 2013 yo voté, puse cojo, Saga. Te cuento la realidad. Estaría bueno. Está en contra del maltrato animal, pero le hicieron una broma y le pasaron una hamburguesa con carne. ¿Qué hace con el hermano? Justo ganaba un Nitro, ¿no? Sí, justo, ¿no? Porque era un antes que vivimos recién. No, pero bien, hermano. Sí, Nitro letal. Yo en una parte no pienso que ese Z como que en una la había ganado como al Pepe en una. En una, pero. Sí, pero, sí, en la red, sí, pero le faltó. Le gustan los poetas, antes le gustan los monos. Ahora le gusta la poeta. Ve usted, ve, capo, mi niño. Sí, aquí vaya a comer, ven, mi niño, ven, porque soy mi chanchito lindo, precioso. Este Kaiser ha sido los que han llegado más lejos. Le tenéis fe a Nitro hoy día. Sí, hermano. Una fe enorme. Sí, no. ¿A dónde? ¿En Colombia? En la... Colombia. Y Nitro justo está en FMS Colombia, se alinearon los poetas. Puede ser que Chile por primera vez pueda ganar. No, hermano, yo creo que sí. ¿Tenís fe? ¿Qué lo veo fresco, te nivel? ¿La mejor Red Bull de la historia o la alargamos mucho, decís vos? Yo creo que faltaron cruces como más fuertes al final, hermano. Sí, la primera batalla en Teorema Menor al principio. Claro, se hubiera quedado como en Nitro semi, esa Porque yo quedé fuerte fue ese Z, hermano. Me sorprendió, sí, me sorprendió. Incluso la final para mí era ese Z. Es que el bicho pero Peperillo como máquina. Yo creo que a lo mejor es que cuando los que hemos batallado con Nitro, tú también has batallado con Nitro, es como que tienes que batallar con Nitro y aparte con la gente.
¿cierto? Nitro como que te suma esa weá, que es como lo que no tienen otros freestylers, que es batallar como contra la gente, porque para ganarle a Nitro tenés que ganarle, no te sirve. Que ganarte a la gente también en la batalla. Entonces creo que Pepa a lo mejor por ahí se le pudo haber escapado un poco, un par de rimas que buenas que no le gritaron también. Y sí, Nitro enfocado. No, y Nitro en el primer round pegó muy fuerte, hizo la diferencia. Buenísimo, ¿sí o no? La evolución no fue tan fuerte por Pepe, pero sí estuvo bien, pero no alcanzaba. Mi el máximo, mi guachito, Tom Barney. ¿Qué se viene? ¿Se viene Basilón o no? Creo que o se va a esta weá batallada con Sonic. ¡Ah! El que ganó esto para enfrentarse recién a mi compadre. Grandes palabras del malo de mi pobre angelito, al que le cae la plancha.